noticias del día en Colima Noticias. Hola amigos, ¿qué tal? Estas son las notas más importantes del día. Se presentaron los primeros resultados del programa ¿Cómo vamos, Colima? Fueron 4 los municipios evaluados de enero a mayo de este año. Llama la atención que en el rubro de seguridad todos salieron reprobados, pero los presidentes municipales coincidieron en que era una tarea conjunta entre todos los niveles de gobierno y que esperan revertir la situación en los próximos meses. El tema de la semana ha sido el aumento de sueldo de los diputados. Pues bien, ahora el líder del PRI en Colima, Rogelio Rueda, pide a sus diputados explicaciones sobre dicho aumento. Indicó que los diputados se deben poner de acuerdo y explicar a los colimenses qué pasó sin que exista contradicciones entre ellos. Por cierto, nuestros diputados se van 2 semanas de vacaciones. Y en Villa de Álvarez realizarán la primera feria La Villa Se Me Antoja. El Comité de Turismo Empresarial de Villa de Álvarez, en colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado, la efectuará a cabo el 30 y 31 de julio próximo en el jardín principal del municipio. Chocolate, café, helados, sopitos, tacos dorados, empanadas, dulces regionales, paletas, tostadas, artesanías, música y un bicipaseo es lo que usted podrá disfrutar en esta primera feria. Martín Flores Castañeda, de nueva cuenta, será dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Se alzó con la victoria al obtener 1.441 sufragios a favor y Flores Castañeda mencionó que se buscará tener un sindicato unido que sirva mejor a colimenses y al gobierno estatal. Y estas fueron las notas más importantes del día. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Yo soy Fátima Garay y nos vemos hasta el lunes. Fue una producción de Colima Noticias TV.